Islam Makhachev, that dude is on another level. This guy's an absolute bear. Outstanding wrestling, unbelievable top pressure, submission skills, and so dominant. He submitted the guy with the most submissions in the history of the sport. Oh, that's it! Islam Makhachev, 11 in a row, the belt en route to Dagestan. All my life, I'm training for this belt. That's the best lightweight in the world. My dream now is become number one pound-for-pound king. Now is our plan, fly to Australia and fight with Volkanovski in pound-for-pound king backyard. 2022 was massive. Fighter of the year, pound-for-pound number one. The UFC featherweight champion, Australia's own Alexander Volkanovski. The best pound-for-pound fighter in the world on a 22-fight win streak. People think that can't be topped, but I want to be the double champ. I want to take out guys that people think I shouldn't be fighting. This is going to be the defining year of my legacy. Two reigning UFC champions collide in a true super fight. Both men recognizing this is number one and number two, pound for pound, best in the sport. This could not be a better fight. The lightweight on the line, pound for pound, number one on the line. Let's do it. Alexander Volkanovski trying to take the lightweight belt on home soil. He knows. I'm a bad match for him. I'm gonna defend my belt. I get to fight for a title here in Australia. He has zero quit in him. I have the will and determination to do whatever I need to win. Australia, we're bringing it back home, baby. Fireworks are guaranteed. UFC Interim Featherweight Championship. It's my time to shine and become the world champion. Yair Rodriguez is special. You never know what he's gonna do. I will be victorious, and I will win that title. Josh Emmett! That's all it takes from him! Australia, buckle your seatbelt. This is MMA at the highest level. I cannot wait. Bring him on! Sábado 11 de febrero veremos esa función UFC 284. En un lapso menor de 30 días veremos a un segundo mexicano disputar un título mundial. Así es, Rodríguez lo viene haciendo muy bien, un peleador súper versátil, con una base de taekwondo, lo hemos visto con esos knockouts, con esas patadas increíbles, enfrentando a un Josh Emmett, que es un peleador también sólido, un estilo diferente, más cerradito, pero con mucho poder de knockout también. Un peleador espectacular en todos los aspectos, el mexicano Jay Rodríguez de Parral, Chihuahua, para el mundo. Veremos ese desempeño y esa oportunidad que ha esperado por años. Un peleador que es cinta negra en el taekwondo, que tiene unos knockouts espectaculares, el más histórico fue en el último segundo contra Chan Sung Jung, pero también esa pelea contra Max Holloway, la pelea contra BJ Penn y todo lo que ha plasmado para el UFC. El ganador de Ultimate Fighter Latinoamérica, la primera edición, ha venido creciendo a cada combate. Realmente un peleador espectacular como lo conocemos, como bien lo dijiste, muy habilidoso. Ese es el knockout en el último segundo. Realmente quedó para la historia. Siempre tiene una carta bajo la manga, no sabe dónde van a venir los ataques. Es un peleador con poder de knockout, pero este hombre también lo tiene y hace mucho daño. 18 ganadas, 2 perdidas para Josh Emmett, que por su parte tiene una lucha de primer nivel y poder noqueador. Lo hemos visto dejar fuera de combate así algunos de los peleadores en la historia del UFC, incluyendo Jeremy Stevens. Y bueno, esta es una oportunidad para el miembro del Team Alpha Male, quien ha estado entrenando al máximo para poder ofrecer un gran espectáculo. Mira más cómo mandó a Ricardo Lamas. Estamos viendo esa otra victoria contra Michael Johnson. Súper poderoso, súper peleador Josh Emmett. Un estilo diferente, más cerradito, con un boxeo muy afilado, pero con mucho poder knockout también, una cartelera increíble. Doble partida de campeonato el sábado 11 de febrero a través de ESPN Plus.com, / PPV, UFC 284 desde Peter, Australia. Seremos testigos de esos 5 combates para que ustedes puedan disfrutar ese pago por evento el segundo del año, que será el 11 de febrero.